Y a propósito de la declaración del alcalde Enrique Peñalosa respecto a la propuesta de permitir el ingreso de mascotas a restaurantes, Capital Noticias le tomó el pulso a la opinión de los bogotanos y de los dueños de restaurantes ante la posible medida. ¿Qué opina la gente? Lina María Caro, y buenas tardes. Hola Carolina, televidentes, buenas tardes. De acuerdo a esa encuesta dada a conocer hoy por el alcalde Enrique Peñalosa, el 72% de los hogares bogotanos tienen como mascota a un perro y el 40% a un gato. Nosotros estamos en el norte de la capital, estamos en un restaurante pet friendly y estamos con Geraldine Vargas. Ella es host, es la anfitriona, la que le da el ingreso y la bienvenida a los clientes a este lugar. Geraldine, buenas tardes. ¿Cómo funciona un restaurante pet friendly? Bueno, nuestra manera de manejar el pet friendly es, primero, tenemos un espacio limitado, es decir, solamente esta parte de acá, que es la terraza, pues pueden entrar los animales. Segundo, pues a la hora de entrar, pues la condición es que los perros pues vengan con su correa, en dado caso con su bozal. Lo que hacemos es darles un poco de agua y galletas. Esa es como la manera de manejarlo. Ustedes acá tienen los utensilios para cuando llegue un animal, un perro, un gato, pues se alimente. Tienen galletas, también tienen su tacita para su hidratación. ¿Qué dicen los clientes frente al tema, Geraldine? ¿Les gusta que puedan ser recibidos con sus mascotas? Sí, claro, a las personas les encanta nomás el hecho como de la atención al momento que uno les da la agua o la galleta, pues se ponen súper contentos, pues súper agradecidos, porque digamos que también se sienten como consentidos también por esa parte, por los animales. Digamos que no se sienten excluidos, mucha gente viene ya con su mascota, entonces pues para ellos es bueno que puedan entrar a un restaurante con su mascota. Geraldine, ya volvemos con usted, porque nosotros estamos hablando de esto por la propuesta que lanzó hoy el alcalde Enrique Peñalosa, y es permitir el ingreso de mascotas a restaurantes. ¿Qué dicen administradores, dueños y clientes? Se lo contamos en el siguiente informe. La ley 9 de 1979 prohíbe el ingreso de mascotas a los restaurantes. Sin embargo, hoy el alcalde mayor Enrique Peñalosa planteó otra opción, y es que cada establecimiento sea autónomo en decidir si acepta o no mascotas dentro de los locales. ¿Qué dicen los administradores y dueños de restaurantes en la ciudad? No estoy de acuerdo, porque pues me parece como muy antihigiénico que los animales ingresen a un establecimiento donde se vende comida, el cual nos llevaría como a perder ventas, clientes. Lo atiendo, pero entonces le diría que se haga en un sitiecito donde yo le pueda alcanzar los productos que él desea. Quienes apoyan la iniciativa presentada por el alcalde mayor son los clientes de los restaurantes. Me parece que no está mal, me parece una buena iniciativa de no excluir a las mascotas. No tengo mascota, pero me parece una buena iniciativa, siempre y cuando pues cumplan unos estándares o unas medidas dentro del establecimiento. Yo sí la apruebo, porque pues igualmente pues no le veo nada de malo que tengan las mascotas en los establecimientos ni nada. Yo tengo mascota y muchas veces pues sí, yo también comparto con ella y la saco, pues porque ellos también son como un ser humano y pues deben estar en el ahogo de uno. El mandatario de los capitalinos precisó que la medida no afectaría la salubridad de los clientes y que es aplicada en países europeos. Seguimos hablando pues de las ventajas acerca de esta propuesta que hizo hoy el alcalde Enrique Peñalosa para que las mascotas puedan ingresar a los restaurantes. Algunas personas estaban de acuerdo, otras no estaban tan de acuerdo, pero nosotros seguimos acá con Geraldine Vargas. Geraldine, ¿de dónde nace la iniciativa de tener un restaurante pet friendly y cuáles son esas ventajas para clientes y para administradores de un local como este? Bueno, la idea nace hace 4 años, que pues es lo que lleva nuestro establecimiento, con la idea de, porque se está pensando en un espacio para todos, como se piensa en un espacio para niños, pues también se decidió pensar en un espacio, ¿por qué no?, para las mascotas y para los animales. Digamos que pienso que es una idea buena, que puede funcionar, porque pues mucha gente pues le gusta estar con su mascota o de pronto no tiene con quién dejarlo, entonces pues es una buena compañía para venir a comer o estar un rato y tomar algo. Geraldine, muchas gracias. Recordemos las cifras: el 72% de los hogares colombianos tienen perros como mascotas y el 40% tienen un gato como mascota. Yo soy Lina María Caro, desde el norte de la capital, Capital Noticias.